Estamos aquí ofreciendo a los viejos de fin de año. La necesidad de llevar ingresos a sus hogares ha despertado novedosas ideas en emprendedores. Año con año se ubican en distintos puntos de Carazo miembros de una familia que elaboran los tradicionales viejos para la quema el último día del año. Estamos vendiendo aquí, ofreciendo los muñecos de fin de año para que nuestra familia de aquí, de Jinotepe, a los alrededores, los vengan a visitar y que compren sus muñecos. Y pues los precios andan entre los 500 córdobas. Pues esas son las expectativas que uno siempre espera, ¿verdad? Vender para llevar algo siempre para nuestra vivienda. Y más o menos se hacen como unos 60 anuales para vender. A pocos días de culminar el año 2022 y por tercer año consecutivo esta familia ofrece los tradicionales viejos en la carretera Panamericana Sur, ubicados en la entrada a Jinotepe. Pues gracias a Dios la familia lo ha aceptado y pues siempre se llevan una sonrisa al llevar sus viejos para pasar alegre en familia. Desde el departamento de Carazo, con las imágenes de Luis Campos, Cintia Larios, Crónica TN8.